petrolera de la potencia del norte exige el cese de las sanciones a Maduro. Y es que funcionarios de la Casa Blanca dejaron claro que permitir extender las operaciones de Chevron está sujeto a la condición de que se reanuden las conversaciones del gobierno venezolano y la oposición. Sin embargo, la empresa petrolera de Occidente firmó un acuerdo de servicio técnico hace unos días con la petrolera venezolana PDVSA, por lo que le enfiló los cañones a la administración Biden, exigiendo que levante las sanciones para que la petrolera pueda acceder al control operativo de la misma. ¿Qué se señaló? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Basta de sanciones a Venezuela si quieres tener petróleo. Fue el duro mensaje que lanzó la petrolera Chevron a la administración Biden, luego de que funcionarios de Washington dejaron claro que la licencia a dicha empresa depende del retorno a la mesa de negociaciones del gobierno venezolano y la oposición. De esta forma, la Casa Blanca condicionó que la petrolera Chevron pueda ampliar sus operaciones en el sector energético de Venezuela a la reanudación del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en México, por lo menos a una primera ronda. La información partió de tres personas familiarizadas con esta problemática. Pero, ¿de qué se trata? Es que el pasado verano, en medio de la crisis energética, la petrolera de la potencia del norte y la estatal de Venezuela, PDVSA, firmaron un acuerdo técnico. En este sentido, la petrolera de Occidente le solicitó al Departamento del Tesoro de Washington que relaje las medidas coercitivas sobre la petrolera estatal de Caracas. Esto le permitirá tener el control de las operaciones. De igual forma, esta acción le permitirá a Chevron tener una mayor participación en la distribución y comercialización de las cuatro empresas mixtas que operan en conjunto con la empresa venezolana. Sin embargo, esta no es la primera polémica, y es que la petición de la empresa Chevron se ha complicado debido a que esta petrolera ha sido incluida en discusiones de índole política mucho más extensa en el Departamento de Estado. En este contexto, la empresa de la potencia del norte también ha sido blanco de la oposición del Congreso en temas políticos, señalando que cualquier movimiento con la misma puede beneficiar al presidente venezolano Nicolás Maduro, cuya reelección del 2018 no fue reconocida por la Casa Blanca. Por su parte, el demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, al cierre de una visita bipartidista a Bogotá, declaró: si la administración se encamina por este camino, tiene que haber puntos de referencia sustantivos, reales, para que sepamos que esto no es solo una ganancia de tiempo. Sin embargo, la administración Biden está a las puertas de las elecciones de medio mandato que tendrán lugar en noviembre, donde el contexto de la situación en todo el territorio no es muy favorable para los demócratas. En medio de la crisis energética por la que atraviesa la potencia del norte, retirar las sanciones a petróleos de Venezuela podrían ser un alivio en el conglomerado de estados del norte ante la situación asfixiante precedida por la escasez de combustibles, los altos precios y la galopante crisis inflacionaria. ¿Pero qué ha declarado la oposición venezolana? Expertos dentro de la oposición al gobierno constitucional de Venezuela señalaron que la iniciativa de la petrolera de Chevron podría contravenir la ley venezolana que limita el control privado de cualquier empresa mixta petrolera con PDVSA. Siguiendo esta línea, el opositor Juan Guaidó envió una carta a funcionarios del Departamento de Estado este mes solicitando detalles acerca de la petición de Chevron. En respuesta, se convocó a una reunión de funcionarios de la Casa Blanca con el grupo de opositores. A la cita asistió el funcionario del Departamento de Estado de Washington, Brian Nichols, el asesor senior de la Casa Blanca, Juan González, y el embajador para asuntos de Venezuela, James Story, mientras por la oposición se presentó Gerardo Blight y otros. Acerca de la reunión, un portavoz del Departamento de Estado informó que Nichols y otros funcionarios de la Casa Blanca y miembros de la oposición venezolana sostuvieron un diálogo. Con respecto a esto, citó: se trató acerca de los avances en la vuelta de las negociaciones con el gobierno liderado por Nicolás Maduro y la situación económica en Venezuela. Por su parte, Chevron no admitió comentario,
No obstante, la administración Biden ha comenzado a estimar la petición de la petrolera de la potencia del norte, Chevron, con más apremio, debido a que la Casa Blanca está tratando de buscar un reemplazo al crudo ruso. De hecho, las personas familiarizadas con esta polémica en Washington, que reveló la información, señaló: la administración Biden busca petróleo con el fin de reemplazar los combustibles afectados por las sanciones a Rusia luego del conflicto en Ucrania. De igual forma, indicó, Occidente no ha podido superar la situación a través de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus, quienes anunciaron otra reducción a la producción de crudo. Cabe recordar que la OPEP Plus anunció un recorte de las operaciones entre 500.000 y 1.000.000 de barriles diarios de crudo, casi el 1% de la oferta mundial. Pero expertos indican que esta acción supondría un golpe para la administración Biden, ya que disparará aún más el precio de la gasolina en todo el territorio de los estados del norte. Pero aún así, la administración del presidente de Joe Biden no ha pronunciado una decisión final a la solicitud de la petrolera Chevron. Según las fuentes familiarizadas, mientras el Departamento de Estado reafirmó que las sanciones están sujetas a la reanudación de la mesa de diálogo con la oposición y los pasos seguros hacia unas elecciones que calificaron de libres. ¿Pero qué señaló el gobierno de Venezuela en este sentido? Con respecto a esto, el ministro de Petróleos de Venezuela, Tarek El Aissami, indicó en agosto: cualquier avance en el relanzamiento de las operaciones de Chevron depende ahora de Washington. Estamos preparados, listos. Hemos discutido, acordado con ellos todo lo correspondiente para la restitución inmediata de sus operaciones, expresó el ministro y agregó, pero ya no depende de nosotros. La pelota está en la cancha del gobierno de Washington. Sin embargo, una eventual luz verde a Chevron es la principal herramienta con la que cuenta Washington para presionar por las negociaciones políticas. No obstante, esta licencia extendida revivirá la industria petrolera venezolana, donde la producción se estancó. De igual forma, constituye la mayor apuesta de la petrolera occidental con el fin de recuperar miles de millones de dólares por el concepto de la deuda impaga. Por otra parte, durante un viaje sorpresa a Caracas en marzo, los funcionarios de la administración Biden avanzaron en negociaciones con el gobierno constitucional de Venezuela de Nicolás Maduro. De hecho, se prevé que México sea el escenario del diálogo venezolano, luego de un acuerdo sellado en Panamá por los partidos de la oposición. Mientras se acorta el tiempo de las elecciones y de la licencia de Chevron, que expira en la medianoche del 30 de noviembre, sin dudas, la petrolera exige el cese de sanciones a Maduro. ¿Será esta la salvación de Biden? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.